y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendecimos al Rey de la Gloria, al Padre hermoso, glorioso, tierno y compasivo. Bendecimos a nuestro Señor Jesucristo. Y en ese nombre que está sobre todo nombre, te bendecimos a ti, a tu casa. Oramos a Dios para que el Señor, a través de su instrumento poderoso, que es la palabra, llegue a ti, traiga refrigerio de su presencia, mucha edificación, te despierte, Dios te pueda sacudir, abrirte los ojos de tu entendimiento y mostrarte sobre todo su voluntad. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos, a continuación, estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, el pasaje que vamos a estudiar o que revela el mensaje que vamos a exponer de parte de Dios, se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Dice versículo 38 y el 39. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida quedarnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Noten ustedes que Esteban, que fue el que expuso este mensaje, está acusando a los judíos. Fíjense, le quiso decir en otras palabras: ustedes veneran mucho a Moisés. Sin embargo, cuando Dios eligió a ese Moisés, que trajo palabra de Dios, palabra de vida para vosotros, ustedes desecharon a Moisés y desecharon la palabra. Y dice ahí, la última parte, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Me han escuchado en otras ocasiones hablar o hacer alusión a este pasaje. Pero hoy Dios nos va a decir algo que diríamos diferente en cierto sentido. A veces me resisto a predicar ciertas cosas. La semana pasada les dije que desde agosto Dios me dio aquel mensaje de que Dios pasó por alto. Rehusé, pero al final tuve que obedecer. Este también rehusé. Tuve hasta el final y dije: Señor, tanta palabra que podemos predicar, ¿por qué tiene que ser esto? Y no entendía hasta que llegué aquí. Llegué aquí, me puse ahí, el Señor me abrió el entendimiento y me dijo: ¿por qué está predicando esta palabra? Bueno, no todo lo entiendo, pero parte lo entiendo. Acuérdense que el alimento es de Dios. Jesús dijo en Mateo 24 que el siervo fiel y prudente de la parábola se ciñe para servir el alimento y dar la ración a tiempo. Yo soy ese siervo en este momento, porque Dios me dio una palabra y la voy a servir a ustedes. Como la palabra no es mía, es de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Amén. Muy bien. A mí llama la atención aquí algo profundo que dijo Esteban. Y es que los hijos de Israel en sus corazones se volvieron a Egipto. Eso es muy profundo. Porque aquí habla del corazón.
Para Dios es muy importante el corazón y solo Dios conoce el corazón. La palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que de él mana la vida. Fíjense que Dios no cuenta los corazones, pero Dios pesa los corazones. Y Dios pide de nosotros solo una cosa. Dame, hijo mío, tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dios lee el corazón. La palabra, el corazón para los hebreos eran los riñones. En el Antiguo Testamento, corazón, ese riñón, porque los antiguos creían que de ahí era que se sentía, de los riñones. La connotación de la palabra es muy profunda espiritualmente hablando, porque el corazón habla de las intenciones, de las motivaciones, donde se genera todo pensamiento y voluntad humana. El corazón. Esa es la connotación espiritual del corazón, donde se decide, donde se guarda, la intención y la motivación. Y eso es lo que a Dios le importa. Dios conoce el corazón. Aún antes de brotar nuestros pensamientos, ya el Señor conoce nuestros pensamientos. Dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas. Si nosotros entendiéramos eso, guardáramos el corazón. Porque Dios nos advierte que guardemos sobre todas las cosas el corazón. Porque de él mana la vida. De él mana la vida. Con el corazón se agrada o se desagrada a Dios. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y dice, ¿quién lo conocerá? Muchas veces estamos sumamente engañados porque creemos que somos sinceros y no lo somos. Creemos que estamos actuando genuinamente y no es así. Por eso, sabiamente el salmista David decía, Señor, escudriñame, pesa mi corazón. Y mira a ver si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Bienaventurado aquel que entiende eso para que constantemente esté delante de Dios. Escudriñame, pésame, por favor, no me quiero engañar a mí mismo. Mi corazón es engañoso. Tú conoces el corazón, enderezalo por el camino de tu voluntad. Por favor, Señor, no permitas que mi corazón me arrastre. Porque donde está el tesoro, está el corazón. Cuando Dios es tu tesoro, entonces tu corazón está en Dios. Pero cuando Egipto es, cuando en Egipto está tu corazón, ahí está tu tesoro. Cuando Esteban dijo esto, estaba haciendo una exposición extraordinaria del Antiguo Testamento, un sermón, resumió magistralmente el Antiguo Testamento, como un conocedor de la palabra de Dios. Todos sabemos el conflicto tremendo que tuvo Israel. Saben ustedes que Dios sacó a Israel de Egipto con brazo poderoso, que el Éxodo, como dije la semana pasada, estaba en la soberanía de Dios. Dios dijo muchos años antes a Abraham, ten por cierto que tu descendencia estará en una nación y estará esclavizada allí por más de 400 años. A su tiempo yo voy a sacar esa nación de allí. Y le hizo vivir la aflicción de Egipto al padre Abraham. Tiempo después esa palabra se cumplió. Dios permitió, fíjense ustedes, que Egipto representa mucho en la revelación de Dios. Egipto viene siendo lo que es Estados Unidos en el siglo XX. El lugar donde está el sueño. El American Dream. Egypt Dream. The Egypt Dream. Sí. Cuando había hambre en el mundo, había abundancia en Egipto. De hecho, Abraham tuvo que salir de la tierra prometida para ir a ser sustentado en Egipto. Igualmente
Jacob y su familia. Al único que Dios no le permitió ir a Egipto fue a Isaac. Pues cuando iba a ir, porque había hambre, no, detente, que yo en Gerar te voy a alimentar. Yo soy tu sustentador. Y esta mañana preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué tú no permitiste? Fíjate que Abraham fue y Jacob fue. ¿Por qué Isaac no se lo permitiste? Y el Señor me respondió y me dijo, porque Isaac representa directamente mi descendencia. Y yo se lo iba a pedir a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y es un tipo de Cristo. Por eso no se lo permití. Y hay más que decir, por eso no es el tema. Pero cuando había hambre, todo el mundo salía para Egipto. Egipto era el lugar de prosperidad. Los egipcios lograron hacer producir el desierto. Usaban el Nilo, como dijo el padre de la historia, Heródoto, que el Egipto es un don del Nilo. Ellos aprovechaban el Nilo para cultivar la tierra, regarla y hacerla producir. Egipto era un lugar de prosperidad. Y siempre Egipto ha tenido una relación grande con el pueblo de Dios. No solamente para buscar alimento, para buscar refugio. En tiempos de Salomón, recuerdan ustedes a Jeroboam, que tuvo un conflicto con Salomón. Y dice la palabra que él corrió para Egipto. También hubo otro hombre que Adab, en Primera de Reyes 11:17, no tienen que buscarlo, que tuvo un problema con Salomón y se fue a Egipto. Cuando alguien quería escapar de la tierra y buscar un lugar seguro, se iba a Egipto. Pueden buscar en la Biblia y verán que el refugio de muchos era Egipto. Egipto es el lugar de refugio, el lugar de escape, el lugar de la prosperidad, el lugar para refugiarse cuando hay hambre. Lo que es Estados Unidos hoy, la gente ve esta tierra, que de hecho históricamente es el para mí, es el destino manifiesto de Estados Unidos, es ser una tierra de refugio. Saben ustedes que Dios estableció en Israel 7 ciudades de refugio, donde se podía refugiar aquel que había cometido un crimen por error, sin intención. Estados Unidos viene siendo una ciudad de refugio para los extranjeros del mundo entero. En el origen de esta nación fue así. Los peregrinos corrían de Europa buscando un lugar donde adorar a Dios de acuerdo a su conciencia. Y esta tierra les dio la bienvenida. Ese es el espíritu de América. Desde entonces Estados Unidos ha entendido que existe como nación para dar refugio a los extranjeros. Ese espíritu quiere desaparecer de América y hay que orar para que no desaparezca. Porque ese día esta nación se va a meter en problemas con el Dios que la diseñó para ese propósito. Hoy cuando alguien tiene un problema político, saben, puede escapar a Estados Unidos si puede probar que es una persecución política. Muchos por problemas económicos corren a Estados Unidos. Ese era Egipto. Ahora, yo he titulado este tema Egipto, el rival de Dios. Porque en cuanto a nosotros, se sobreentiende que si tengo hambre, yo sé dónde debo ir. No a Egipto, sino a mi Dios. Si estoy siendo perseguido, yo debo ir a Dios, no a Egipto. Sea lo que sea que yo necesito, no puede haber otro lugar donde ir sino acudir a mi Dios. Pues, yo estoy aplicando antes de exponer la palabra, pero Egipto llegó a representar eso. Porque Dios, en cierto sentido, eligió a Egipto como el lugar donde Él sembró a su pueblo, permitió en su soberanía que fuese esclavo, con el propósito después de revelar lo que significa la redención. Ahora, recuerden ustedes que José llegó a Egipto y fue el instrumento de Dios para salvar a Egipto y para salvar al mundo. ¿Recuerdan ustedes? José administró prosperidad en Egipto y guardó en el tiempo de abundancia para el tiempo de escasez. Él salvó al mundo y salvó a Egipto. Entonces, cuando llegaron, Dios preparando el camino, envió a Jacob con 70 personas, incluyéndolo a él, que entraron a Egipto. Entraron hambrientos y pobres. Llegaron allí
Y Dios en su providencia, cumpliendo su pacto, lo mandó a Gosén, lo mejor de la tierra. ¿Dónde? Lo mejor de la tierra. Y estaban allí en lo mejor, floreciendo en la abundancia. Inclusive hizo diferencia entre los egipcios y los hijos de Israel en el momento de las plagas. La semana pasada les hablé de la redención, de la Pascua, que significa que Dios pasó por alto. Y saben ustedes que hasta ahí Dios tuvo misericordia, hasta en eso de Israel. Porque a poner la sangre en el dintel de la puerta de cada familia de Israel, Dios pasó por alto en la redención y salvó a un pueblo para él. Para que ese pueblo fuese un reino de sacerdotes y de gente santa. Muy bien. Ustedes saben la historia, cómo Dios sacó a ese pueblo de Egipto con brazo poderoso. Más de 1 millón de personas. Yo quiero que estudiemos algo acerca de Dios que conoce el corazón, cómo fue guiando a su pueblo. Quiero que vengan conmigo y abran sus Biblias en Éxodo capítulo 13 y comencemos a estudiar la palabra. Éxodo capítulo 13. Lo tienen. ¿Lo tiene ya? Muy bien. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 13, los versos 17 y 18. Dice aquí: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Muy bien, párense ahí. Escuchen, dame atención. Dios, que conoce el corazón, que conoce el corazón y que conoce las cosas que han de acontecer. Cuando iba a sacar a su pueblo de Egipto, había una manera, una ruta más corta. Si ustedes ven la geografía de la tierra de Palestina, se va a dar cuenta que en esta parte, la parte norte, ustedes van a ver que ahora mismo usted puede ver que Gaza, tierra de los que están los palestinos ahora, que era donde estaban los filisteos antes, está más cerca de Egipto. Está ahí sí, cerquita, hace frontera con Egipto. En cambio, el desierto era una vuelta bien grande que había que dar. Así que era un paso nada más. A un tiro de piedra. Si Dios iba por ahí costeando el mar, podía llegar rapidito allá a la tierra prometida. Pero dijo Dios en su corazón. Esa parte, mis hermanos, pertenecía a Egipto. Y estaba bien custodiada por el ejército de Egipto. En ese tiempo no estaban allí los filisteos. Eso es una manera de decir del autor, adaptándolo al tiempo para que lo entienda. Pero en ese tiempo que narra aquí, no estaban los filisteos. Estaban ahí los cananeos. Entonces, pero era un territorio que pertenecía a Egipto. Y estaban por ahí, muchos soldados por ahí, custodiando esa región, esa parte ahí. Entonces dice Dios: si yo los meto por acá, aunque es más cerca, cuando el pueblo vea al ejército del faraón, se van a volver a Egipto. Y cuando yo saco, es para siempre. Yo tardo para sacar. Pero cuando yo saco, y cuando yo saco, no quiero que nadie vuelva a entrar donde yo lo saco. Amén. Y el Señor, en su misericordia, conociendo el corazón apocado, de doble ánimo, con la tendencia a cobardarse, a intimidarse del pueblo, ahorró esa ruta que era más cerca. Naturalmente,
Dios sabía que había que atravesar el desierto porque el desierto era necesario para que Israel en el proceso olvidara Egipto y pudiera estar listo y apto para, idóneo para entrar a Canaán. Pero en el presente, dice Dios, no quiero que el pueblo se intimide con el ejército y se vuelva a Egipto. Así, escúchenme, el Dios que tardó y que esperó el tiempo justo y preciso para sacar a Israel de Egipto, se propuso que ese pueblo nunca más volviera a regresar a Egipto. Y como conocía al pueblo, dijo, por esa ruta no, porque el pueblo se va a acobardar y se va a regresar. ¿Cuántos saben que Dios conoce tu cobardía? Dios conoce las cosas a las cuales tú temes. Y él no te da una prueba más grande que la que tú puedes soportar. Quiere decir que Dios ya está cuidando nuestras debilidades para que no nos traicionen en el día del conflicto. Él no da una prueba más grande que la que tú puedes soportar. Él te mide, él sabe, no lo paso por acá, porque si lo paso por acá se va a devolver. Va a regresar. Él te conoce. Si Dios te metió, Dios te saca. Y cuando te saca, Él no quiere que tú vuelvas hacia atrás. Muy bien. Vengan conmigo a Deuteronomio capítulo 17. Es el quinto libro de la Biblia, capítulo 17. ¿Lo tiene? Muy bien. Miren ustedes, Moisés está narrando, recapitulando, repitiendo. Deuteronomio significa una repetición. Y dice el 16, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Está hablando de rey que Dios elija en el futuro. Para que entiendan el contexto, porque es bueno que lo entiendan. Dice el versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Mire que ya Moisés estaba profetizando que un día iba a acontecer eso. Qué tremendo, ¿eh? Dice el 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. No hicieron eso. Eligieron a Saúl. Y de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él, o sea, rey que tú elijas, sometido a mi voluntad, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto. Que tu rey no te lleve a Egipto. Qué tremendo mensaje para la iglesia. Que tus pastores no te lleven a Egipto. Que tus líderes no te lleven a Egipto. Porque tus líderes tienen que ser como Moisés. Te deben llevar por el camino de mi propósito, de mi voluntad. Y el destino tuyo es Canaán. El desierto como escuela y Canaán como lugar de propósito. Y yo hablo al pueblo de Dios. Sigue a tu ministro como Dios lo manda hasta el día que te regrese a Egipto. Porque de allá te sacó Dios. Y te sacó para nunca volver por ese camino. Tremenda enseñanza. Tremenda enseñanza para los líderes. ¿Hacia dónde estamos conduciendo al pueblo de Dios? Egipto representa el mundo, la carne, la complacencia. Lo que le hace rivalidad a Dios. Lo que sustituye a Dios. Donde yo corro cuando no tengo con fe y confianza en que Dios me puede suplir o me puede guiar. Es terrible que Israel a Moisés, que era un siervo de Dios, que lo conducía hacia Canaán, hacia el lugar de Dios, le hizo resistencia. ¿Qué es lo que dice Esteban? En cambio, el pueblo escuchó a tantas voces
a Corea, a Datán, a Abirán y a los demás que dijeron, volvámonos a Egipto. A ellos sí lo escucharon. Ya van a ver más tarde por qué Egipto. Porque Egipto se constituye en el rival de Dios, en la competencia de Dios. Y mira lo que sigue diciendo el 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Noten ustedes la causa por la cual los líderes llevan al pueblo a Egipto, para aumentar caballos, aumentar finanzas, aumentar prosperidad, aumentar infraestructuras, aumentar crecimiento, aumentar ejército. Porque en Egipto había, se vendían caballos. Los caballos simbolizaban ejércitos. Cuando alguien se quería hacer grande como Absalón y Adonías, dice que buscaron a 50 hombres mercenarios y buscaron 50 caballos. Hicieron 50 jinetes. El que quería buscar ejército y poder, buscaba caballos. Y dice que tu rey, por buscar caballos, no te lleve a Egipto. Usted tiene que identificar la predicación, hacia dónde me lleva. Porque generalmente los reyes que te llevan a Egipto, te describen a Egipto, te venden a Egipto, te seducen con Egipto. Te hablan que tú vas a ser el apóstol más grande, el profeta más grande. Dios te profetizó que tú vas a ser la última Coca-Cola del desierto. Como tú, nadie va a tener unción. Va a ser milagros extraordinarios. Me gusta que te me profetice porque me dice tantas cosas bonitas. Así le pasó a Acab también. Le gustaban los profetas que te dijeran cosas bonitas. Y en tiempo de Jeremías. Pero los hombres de Dios son como Micaías, que dicen lo que Jehová dijo, aunque no te agrade. Fíjense lo que sigue diciendo. Dice así, la última parte. Porque Jehová os ha dicho. Oigan el mandamiento de Dios para los reyes, los que presiden, los que dirigen a la iglesia hoy, y para todos: no volváis nunca por este camino, o sea, Egipto. Nunca más. Y nunca es nunca por ese camino. Por eso cuando Israel cruza, sale de Egipto y llega al río, al mar rojo, que dice Pablo que fueron bautizados ahí en la nube y en el mar. Cuando Israel cruza el mar, Dios ordena a Moisés, pon tu vara en el mar. La puso. El mar se cerró y todos los enemigos quedaron boyando, anegados en las aguas. Cuando el mar rojo se cerró, significa ya no hay forma de regresar a Egipto. Eres un pueblo para mí y vas a caminar conmigo y yo te voy a llevar donde te dije. Sométete a mí y te llevaré a la tierra deseada y prometida. Amén. Amén. En el Nuevo Testamento se traduce esto de otra manera. En aplicación, Egipto representa el mundo, la carne, el yo, la complacencia. Egipto es el mundo, la carne, el yo y mi complacencia. Salir de Egipto es salir del mundo, salir del pecado, salir de mi complacencia, de mi voluntad, de mis caminos y de mis pensamientos, para yo ser de Dios. Ustedes van a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me haga fiestas. Pueblo para mí, para mi nombre. Es fácil interpretar a Egipto. El faraón es el diablo. Egipto representa el mundo y la carne y el yo. Salir de Egipto es salir del mundo. Pasar por el mar rojo significa el bautismo. Dice Pablo que todos fueron bautizados.
Pero antes de salir de Egipto, mataron el cordero, fueron redimidos, pusieron la sangre. La sangre de Cristo nos justifica y nos redime y nos compra para Dios. Amén. Luego pasan el Mar Rojo y se bautizan, igual que nosotros, el bautismo. Y luego, después que cruzan, de manera que según usted Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. A caminar con Dios. El desierto representa santificación. ¿Qué es santificación? Que Dios me libra del poder del pecado. El propósito del desierto es olvidar a Egipto, clavar a Egipto en la cruz. Olvidar a Egipto para poder vivir con Dios en Canaán, cumpliendo el propósito. Entonces, el faraón es el diablo, Egipto es el mundo y la carne y la complacencia del yo, la sangre en el dintel de la puerta, la muerte del cordero, la redención en Cristo y la justificación por la fe en su sangre. El bautismo es pasar por el Mar Rojo. Y todo el proceso desde cruzar el mar hasta llegar a Canaán y cruzar el Jordán es santificación por el Espíritu Santo. Y entrar a Canaán, glorificación. Está todo bien diseñado por Dios para que lo entendamos. ¿Ok? Ahora yo voy a entrar en cosas conocidas para llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Estamos estudiando, ¿no? Muy bien. Ya bien, vieron a Dios haciendo con su cuidado amoroso, evitando que el pueblo se espante y se vuelve a Egipto. Da un mandamiento: nunca más vuelvas por este camino. Muy bien. Ahora, yo voy a hablar de algunas cosas que son muy conocidas por ustedes. Y voy a leer textos. Y no voy a leerlos yo aquí para no, que ustedes no tengan que leer. Porque son muy conocidos. Usted solamente presta el oído a estos textos. Yo voy a decir dónde están los pasajes, van a ser grabados y usted después lo escucha con atención. Ahora deme su atención porque son cosas muy conocidas, pero que quiero que ustedes vean algo acá. Muy bien. Egipto siempre representa para los hebreos la tierra deseada, la tierra que le hace competencia a Canaán y le hace rivalidad y competencia a Dios. Es el lugar donde Israel, cuando se siente intimidado, se siente amenazado, sale a buscar protección allá. Y si hay hambre, sale a buscar alimento allá. Está por toda la Biblia. Inclusive Jesús, cuando Herodes quería matar a los niños, el ángel le dijo, corre a Egipto. En el caso de Jesús, tenía un significado. Jesús representaba a Israel. Y por eso fue a Egipto y nos representaba a nosotros. Por eso el niño tenía que ir a Egipto para que se cumpliera Oseas 11:1. De Egipto llamé a mi hijo, como dice Mateo narrando. Naturalmente se refiere a Israel, pero ahora Jesús representa a Israel. Y Jesús tenía que pasar por donde nosotros pasamos. Por eso pasó por Egipto y pasó por el desierto, igual que nosotros también, porque era un tipo Jesús. Pero eso no es el tema ahora. Vengamos y miremos alguno. No tienen que buscar los textos, ya saben que. Les voy a leer en Éxodo 14, 11 y 12 dice: Israel le dice a Moisés, ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿Por qué has hecho esto con nosotros? ¡Qué bárbaro eres! ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Estoy leyendo Éxodo 12:11, tienes que buscarlo. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué reclamo? Nos has sacado de Egipto. ¿Qué pecado? ¿Qué maldad? ¿Qué te hicimos nosotros para que nos sacaras de Egipto? Como si hubiera sido Moisés. Pero fíjate lo que estás reclamando. ¿No es esto lo que te hablábamos allá en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto?
No es a Moisés que le están hablando ahí, es a Dios. Están diciéndole a Dios, ¿por qué no sacaste de Egipto? Es mejor servir a Egipto que morirse en el desierto. Porque déjenme decir una cosa, el desierto espiritualmente simboliza muerte. ¿Qué significa el desierto? Miren, el hecho de que Israel, todo el que salió de Egipto murió, con excepción de dos, no está en la Biblia de más. Porque justamente lo que Dios quería era matar a Egipto en ellos. Y como no pudo, como Dios no pudo por la buena, entonces lo hizo por la mala. En otras palabras, el desierto tiene el propósito de borrar a Egipto de la mente. Porque mientras Egipto esté en la mente, yo no puedo servir bien a Dios de acuerdo al propósito. Óyelo bien, aplícalo espiritualmente. Mientras yo esté deseando el mundo, la carne, mi complacencia, mi yo, lo que me gusta, no estoy apto para entrar en Canaán a servir a Dios. Así que el propósito de Dios con Egipto es matar el yo, matar la complacencia, matar la carne, matar la esclavitud. Porque en último análisis, esclavitud es cuando yo vivo para mí, para mi deseo, mis caprichos, mi voluntad y mis pensamientos, y renuncio al propósito de Dios. Justamente estaban diciendo verdad. El desierto tenía como propósito hacerlos morir. Por hacer morir no a ellos, donde estaba el corazón, a Egipto que estaba en ellos. Espiritualmente significa el yo, la complacencia. Hay una persona que no sufrió las aflicciones del desierto, ni los embates del desierto. Y fue José, porque pasó muerto. Él le dijo a sus hermanos, júrenme por Jehová, que cuando Jehová lo saque de aquí, yo no voy a estar, yo voy a estar muerto, saquen mi cuerpo, mis restos, llévenlos a tener heredad con Jehová. Aunque yo he florecido en Egipto, yo no soy de Egipto, yo estoy con Jacob y con su pueblo, yo amo la heredad. Y por la fe hizo jurar a sus hermanos. José pasó el desierto y no sintió nada, porque lo pasó muerto. Israel estuvo en el desierto como 52 estancias, de 48 a 52 estancias en el desierto. Y cuando salía de una estancia a la otra, sonaba Israel, y se levantaba el campamento. Y Dios, y la nube se movía, y cuando se iban a mover, todo el mundo tomaba, arreglaba sus tiendas y sus asuntos, y salían a caminar para la próxima estancia. Y el que llevaba el cofrecito de los restos de José, levantaban a José. Donde quiera que iba José, en cada estancia estuvo José, pero muerto. No sintió nada del desierto. ¿Tú quieres no sentir el desierto, que es la muerte de Egipto? Pues pásalo muerto. Se acabó. Nadie tiene que pasar desierto vivo si se muere. Porque el propósito del desierto es matar a Egipto en nosotros. Pero el pueblo dijo, es mejor servir. Más adelante acuérdenme por qué dijo, es mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Porque esa es la lucha de todos nosotros. ¿Por qué es tan problemático para nosotros? ¿Por qué el conflicto? ¿Por qué estamos aquí sentados todavía y Cristo no ha venido?
¿Por qué hay que estar predicando todavía lo mismo y repitiéndolo tantas veces? Como Moisés, que ya estaba cansado de predicar. Cantamos que es mejor servir a Jehová. Y cantamos, Abba Padre, contigo es viaisca y contigo todo es mejor. Tu presencia y plenitud de gozo, todo. ¡Ay, contigo, Señor! Pero con nuestro sello todos los días, hipócritamente decimos lo contrario. Y Dios está aquí para que no nos engañemos. Porque Dios conoce el corazón. Entonces, ¿por qué decimos que es mejor? Es increíble, increíble. Óiganme esto, increíble. Que el faraón, esclavizando a Israel, dándole latigazos, humillándolos a los hebreos todos los días, logró más que Dios haciendo milagros a favor de ellos. ¿Saben por qué? Porque a Dios nunca lo extrañaron. Y al faraón dijeron, es mejor estar en Egipto. Y lo extrañaban al faraón. ¿Cuál es nuestra lucha? Lo que pasa es que el faraón ofrece esclavitud con abundancia. Aunque esclavitud me complace. Ahí hay ajo, hay cebolla, hay puerro, hay carne, hay lo que me gusta. Aunque soy esclavo, prefiero ser esclavo y tener mis deseitos que ser libre y morir y no tener mis deseitos. Porque en Egipto yo vivía para el faraón, pero él me complacía mis apetitos. Pero este nuevo amo me saca de Egipto, me hace de él y me da la dieta de él y lo que él quiere y no me complace. Pues ahí está la batalla. ¿Qué tú quieres? ¿Esclavitud? ¿Esclavitud con complacencia? ¿O liberación para vivir para el que te sacó? ¿Quieres vida en Egipto? O sea, complacencia del gusto, del apetito. O muerte, que renuncia a mis deseos y caprichos para vivir para aquel que me libertó. Esa decisión está constantemente sobre el tapete para decidir. Y usted está aquí por eso. Esa es la batalla. Usted no puede, usted puede entender una mujer que su esposo la golpea todos los días. La humilla, le da la cara, le da patada, la trata malísimo. Métase usted en ese matrimonio. Parece que le gustan los golpes y las humillaciones. Perdóneme que diga, pero él me complace en la cama. Perdóneme que lo diga así, él me complace. Es un hombre. A mí no me importa que me mate, pero me gusta. Perdóneme. Estoy hablando claro para que usted entienda. Amén. O sea, a usted no le importa su dignidad como mujer, ni lo que usted es como persona. A usted lo que le importa es pasar un buen deseo con un sinvergüenza que no vale nada. Y ahí usted se mete en ese matrimonio, porque sale embarrado también. Es igual que el diablo. El diablo te dice, como le dijo a Eva, disfruta ahora y paga después. Como la Visa, la Mastercard, Santa Visa. Disfruta ahora de la bolsita de la tienda. Después prepárate con los intereses y las penalidades del banco. Igual. Ahí está la gran batalla. Es realidad. Egipto representa la realidad. Hermanos, usted critica a Israel lo mismo. Usted constantemente y yo no vamos a Egipto. Constantemente, porque me complace. Cuando usted tiene, por ejemplo, que usted ser íntegro, por ejemplo, para ser, Dios cuando te saca para que tú mueras y tú seas íntegro. Cuando tú tienes que llenar los impuestos y tú tienes que decir la verdad, te sacan, te van a dar menos dinero. Y tú ahí tienes que tomar una decisión. O me quedo con los $1,000 más y hablo, o hablo verdad. Y entonces usted está ahí en el conflicto. Ay, que no le gusta Egipto.
una mentirita y $1,000 para el banco. ¿Y qué? Mejor Egipto. Si servirle a Dios siempre cuesta. Si siempre cuesta. Usted ahora mismo quería estar en la casa, quizás regándole la llanta al auto, y está aquí alabando al Señor, no le está costando. Y si se extiende el culto, ay, yo que quería a tal hora hacer tal cosa. Es que servirle a Dios cuesta. ¿O ustedes creen que José, cuando aquella mujer que era esposa de Potifar, que seguro era muy hermosa, lo provocó y lo estaba seduciendo, era fácil para él? Ah, tú estás muy gorda, vete de ahí. No. Fue José, estaba en Egipto, pero era un príncipe que, aunque estaba en la abundancia de Egipto, no se apegó a Egipto. Aún viviendo en Egipto, el corazón no estaba en Egipto. Salió muerto de Egipto, pasó el desierto muerto en Egipto y llegó muerto a Canaán. Por eso le puede servir al Señor. José es un tipo de Cristo que estuvo en Egipto, pero no se apegó a nada de Egipto. Murió antes de salir. Y así espera Dios que seamos nosotros también. Dios quiere gente íntegra, que no se avergüencen de Dios y que estén dispuestos a pagar el precio de morir en el desierto. Pero yo no pertenezco a Egipto, ya yo salí hace tiempo. Yo no soy esclavo de Faraón, ni de mi carne, ni de mi complacencia. No quiero esclavitud satisfaciendo mis deseos. Quiero libertad de Dios sirviendo al Señor. Y dije libertad de Dios. Amén. Éxodo 17:3. No tienen que buscarlo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Éxodo 32:4. Cuando hicieron el becerro y lo adoraron, dijeron: Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Atribuyéndole la obra de Dios a un becerro. Cambiaron la gloria de Dios por un becerro que come hierba, dice el Salmo. Cuando se cansaron del maná, en Números 11, voy a leer Números 11, el 4, el 5, el 18 y el 20. Junté estos cuatro textos y esto es lo que dice: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. De balde, trabajaban como bestias para el faraón. El que era de balde era el maná, aunque no era grato al paladar, ese será gratis. ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos, ay, la memoria en Egipto, ay, la memoria en Egipto. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, y de los pepinos, de los melones, ay, los puerros, ay, la cebolla con su mal aliento, y los ajos, ay. Y ahora nuestra alma, escuchen esto, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos. Ciertamente mejor nos sirve en Egipto. ¿Para qué salimos acá de Egipto? ¿Para qué salimos de allá? ¿Qué extrañaban? El pescado, la carne, el ajo, la cebolla, el sazón. Si es de Egipto, tiene que ser bueno.
Miren, todos los problemas que Dios tuvo con Israel fue por Egipto. Por eso le llamo el rival. Rechazaron todo lo de Dios porque según ellos lo de Egipto era mejor. Hablando mentira, de balde. Terrible. Ustedes saben la experiencia de nuestros hermanos cubanos que salieron de Cuba y ahora están en Miami, ¿no? Hay una canción muy conocida de los cubanos. Ya se ríen porque la conocen. Dice: cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. ¿Recuerdan la canción? Se la voy a cantar ahora para los hebreos. Cuando salí de Egipto, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Egipto, dejé enterrado mi corazón. Igualito, ahí está, igual. ¿Qué fue lo que dijo Esteban en Hechos 7:39? Nuestros padres salieron de Egipto, pero sus corazones se quedaron en Egipto. Qué terrible cuando sale el cuerpo y el corazón no sale. La mayoría de los cristianos nos pasa eso. Salimos del mundo, pero el mundo va con nosotros donde quiera. Con el pescadito, con la cebollita, con el ajito, con el puerrito. Lo que nos gusta del mundo. Ahí está la gran competencia. Vivir para Dios es morir y dejar a Egipto y enterrar a Egipto. Miren lo que dice en Números 14, del 1 al 4. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces. El pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contaron todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud de Israel: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Dice que a gritos, fue un grito: ojalá muriéramos en el desierto. Ojalá muriéramos. Y dijo Dios: fíjate que yo los traje para que murieran espiritualmente, pero como no van a morir espiritualmente, entonces van a morir físicamente. Miren, elijamos un capitán que nos regrese a Egipto. ¿Saben qué? Siempre, siempre, siempre la iglesia anda buscando un capitán que lo lleve a Egipto. Por eso hay tantos capitanes enriqueciéndose, cobrándole a la iglesia para llevarla a Egipto. Ahora Dios me trata de me explica el cosa que yo no entiendo. Yo no entiendo cómo en esas iglesias donde están los comerciantes del púlpito, los cambistas, les sacan el dinero. En cada servicio los dejan sin cartera. Ahora le ponen la máquina para que usen la tarjeta de crédito para endeudarlos. Pero ahí están. ¿Quién se atreve a hablarles en contra de esos que los abusan, los usan, los explotan? Yo a veces bromeaba con el pastor Pedro Pablo cuando andábamos. Decía: fíjate, Pedro, nosotros pagamos nuestros pasajes. O sea, la iglesia lo paga por nosotros. Cuando es necesario, pagamos el hotel.
Muchas veces pagamos la comida. Y llevamos ofrendas. Y no nos quieren escuchar. En cambio, vienen los otros. Le dicen, yo voy, si tú me aseguras, avión en primera clase, una limusina esperándome en el aeropuerto para mí, por todo, a todo el equipo, te voy a cobrar $15,000 por invitarme, porque yo soy famoso, ya tú sabes que hay que pagar por eso. Me deja recoger una ofrenda. Yo recojo mi ofrenda. Ya sabes, hay que acabar con el pueblo. Venden, le venden los libros, le venden los cassettes, le cobran por el cementerio, por el seminario. Y acaban con todo. Cuando se van en el avión, hermanos, el avión poco se cae de que se llevan todo, la lana y todo. Pero anuncia que viene el próximo año, se llena otra vez. Y yo, Dios mío, es que aman al faraón. ¿Saben por qué? ¿Por qué los quieren? Porque son los capitanes que los llevan a Egipto. Esos son los capitanes que los llevan a Egipto. Pero nosotros no los llevamos a Egipto. Lo pasamos por el desierto y le predicamos, tienes que morir. Egipto tiene que salir de ti para que Dios viva en ti. Fuiste redimido para servir a Dios. Eres un sacerdote de Dios. Eres un ministro de Dios. Ya no vives para ti. Uno murió, luego todos murieron, dice Pablo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Amén. Encontraron a los 10 espías que eran capitanes, a Coré, Datán y Abirán. Siempre aparecen capitanes que te quieren llevar a Egipto, pero te complacen. ¿Por qué lo siguen a ellos? Porque ellos van y le suben el ego, le suben el yo. Tú serás profeta interplanetario, apóstol. Tú vas a ser el predicador más poderoso de esta ciudad. Te voy a dar la iglesia más grande de la ciudad. Y tus hijos van a ser empresarios. Y tus hijas van a ser reinas y de belleza. Y Dios mío santo, Padre. Y cuando vuelven otra vez te llenan. Es que me gusta, es que me sube esta gente. Y te dicen, vislumbra. Vislumbra. Le dicen a las hermanas, las hermanas que son sorteritas, que están buscando, y a los hermanos le dicen, idealiza. Mira, búscate un cuadro del hombre más bello. No estoy bromeando, así es. Y tú lo pones ahí y tú lo dices, Señor, así es que yo lo quiero. Así va a ser mi príncipe. Alto, robusto, hermoso, rico, próspero. Así, así. Hermanos, gente que salieron de aquí, fueron allá y lo estaban haciendo. No estoy mintiendo. Ponían fotos para decir, este es el que yo quiero, este que deseó mi corazón. Y si tú te lo pides, Dios te lo da. Claro que te lo da. Y dijeron, ojalá muriéramos y Dios se lo complace. Ojalá muriéramos en el desierto. Oración contestada, dice el Señor. Recuerdan el texto, cuando tú elijas un rey que por caballos no te lleve a Egipto, cuídate del capitán. Porque fíjense, el capitán era alguien que iba a complacer al pueblo cuando Dios lo estaba disciplinando. Cuando Dios le estaba ministrando, que escúchame, la dieta tuya no va a ser la del faraón. Ahora tú estás bajo mi jurisdicción y tu dieta va a cambiar. Ahora te voy a dar el pan que desciende del cielo. No el pan que desciende de la habilidad de los egipcios para producir. No. A la tierra donde tú vas, no es como la tierra de Egipto, que tú con una patadita y con algunos instrumentos de labranza, tú riegas la tierra y la haces producir. No, aquí es una tierra de montes y de vegas que se bebe el agua. Y si yo no hago llover, aquí no hay comida. Y yo solamente hago llover si tú guardas el pacto y tú eres mío, entonces va a haber lluvia temprana y tardía. Pero si tú cierras tu corazón y tú lo pones como un corazón de hierro, te pongo el cielo de bronce y no hay lluvia para ti. Ay, obligado a servirme.
Pero Dios toma su tiempo, porque duró 40 años pidiendo el corazón. Y como no se lo dieron, entonces lo enterró en Egipto. O enterró en el desierto. Bueno, vamos a seguir entonces, porque esto sigue. Esto sigue. Muy bien. Vamos a ir por el orden. El orden de los acontecimientos. Vamos al libro de Oseas. Ya Oseas, para que entiendan, profetizó más o menos en el año 800, en tiempo de Jeroboam II, 800 antes de Cristo. Oseas está después de Daniel, y Daniel después de Ezequiel, y Ezequiel después de Jeremías, y Jeremías después de Isaías. Es fácil, ¿eh? Muy bien, después de Daniel, y Daniel después de Ezequiel. Ezequiel tiene muchos capítulos, así que es fácil de encontrar. Escuchen. Muy bien. Ya lo tienen. Fíjense que Oseas, dice versículo 1:1, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en día de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Estoy leyendo 1:1 para que entiendan el contexto. Aproximadamente, estoy leyendo uno para que entiendan el contexto. 800 años antes de Cristo. ¿Ok? El Éxodo fue en el 1445 antes de Cristo. Así que usted a 1445 restan 800. ¿Cuánto quedan? 650, para redondear. 650 años después del Éxodo. Es un aproximado. Ya ustedes saben que todos murieron en el desierto. Después solamente dos entraron, y fue porque los dos salieron de Egipto. Josué y Caleb salieron de Egipto. Por eso entraron a Canaán, porque no dejaron nada allá. Les aprovechó el desierto y entraron. Entraron a Canaán. Entonces, como duraron 40 años en el desierto, vamos a suponer que son unos 600 años más o menos después que entraron, que Oseas se está hablando. Oigan, 6 siglos después, Oseas está profetizando a Israel. Para que entiendan un poquito, cuando murió Salomón en el año 900, aproximadamente 900 años antes de Cristo, 931 específicamente, el reino de Israel se dividió en dos reinos. Las 10 tribus se fueron al norte, y ese se llama el reino de Israel. Y 2 tribus se fueron al sur, que era la casa de David, que era Judá y Benjamín. ¿De acuerdo? Y siempre habrá de 2 reinos, Israel y Judá. Diga, Israel y Judá. Él está hablando, aunque profetizaba a veces para los dos, por ahora está hablando a las 10 tribus. Que escuchen, en más de 200 años, en el norte, en Israel, en Efraín, no hubo un solo rey que le sirvió a Dios en 200 años. Fue apostasía desde el principio hasta el final. Por eso Dios, en el año 722, o sea, 200 años después más o menos que salieron de la casa de David, el norte se dividió, Dios los mandó a las naciones. Y Dios aquí los amenazaba de que los asirios iban a venir a llevarlos en cautividad. Ese es el contexto de Oseas. ¿Saben el contexto? Dios dijo, cásate con una mujer ramera, prostituta, para mostrar que así como Israel siendo una mujer infiel, yo como marido sigo siendo fiel. Ese es el contexto. Muy bien, escuchen ahora. Como Dios estaba amenazándolos a ellos de que el rey de Asiria iba a venir, iba a destruir a Samaria, que era la capital del reino del norte, y se iba a llevar a todos cautivos, a las naciones. Como los profetas lo estaban diciendo, miren entonces ahora la batalla que tenía Dios. Para que entiendan, quiero que ustedes vean conmigo
Y capítulo, para que entendamos, primeramente capítulo 7. ¿Lo tiene? Mire versículo 11, 7:11. Dice: Efraín, como paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Egipto y acudirán a Siria. Pero primero es, ¿cómo le llama a Efraín? ¿Sabe lo que es una paloma incauta? ¿Saben que la paloma en sí es un animal muy, muy manso, muy tonto en palabras? En el lenguaje espiritual es manso. En el lenguaje, en otro idioma es incauto. Es una paloma incauta. La paloma es fácil. Entonces le llama paloma incauta. ¿Por qué? Porque se quieren ir a Egipto. Dice aquí, escuchen. Estoy leyendo, ¿cuál? El 11. Dice: Efraín, como paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Egipto. Acuérdense que Dios le está profetizando que los va a amar, los va a entregar en manos de los asirios y que los va a llevar a las naciones. Entonces, miren lo que dice, entiendan. Vamos a seguir leyendo. Lean conmigo el 16. Dice: Volverán, pero no al Altísimo. ¿Están conmigo? Sí. Dice aquí, para no leerlo todo. Dice: Volverán, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Aquí dice: Volvieron, pero no al Altísimo. Se volvieron a Egipto. Se volvieron, pero no a Dios. Y les llama arco engañoso. ¿Recuerdan ustedes los mensajes de arco engañoso? Que es el arco que en el momento de disparar, cuando están empezando el arco, se rompe porque no tiene la resistencia. Y cuando se devuelve, la saeta le da, golpea al arquero y va hacia atrás en vez de ir al objetivo. Y dice que Efraín es como un arco engañoso. Que cuando se va a disparar la saeta, no da hacia el blanco de Dios, sino que da hacia otro blanco. Y es engañoso porque tiene apariencia. No tengo mucho tiempo, quiero hacerlo rapidito. Capítulo 8, para entender. Capítulo 8, ¿lo tienen? El 13. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Capítulo 11. Capítulo 11. Aquí naturalmente está hablando de la restauración. Cuando Dios los llama. Eso podría ser la parte final del mensaje. Muy bien. Se la voy a leer ahora, ya que estamos acá, para no volver a la parte final. Dice: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Eso era cuando era muchacho. Está hablando cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Era un muchacho. Y dice: Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. O sea, palabras, aquí está hablando como la madre o la nodriza enseña al niño a caminar y le pone el andador para que camine. Esa es la idea de poner como un andador. Yo te enseñé a caminar cuando tú eras un bebé, Israel. Dice: Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba como una madre, una nodriza. Le enseñé a caminar, le dio conmigo los primeros pasos. Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida, le quité el yugo y los alimenté. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. En otras palabras, cuando Dios dijo que los iba a entregar en manos de los asirios, ellos se querían correr para Egipto para a buscar ayuda en Egipto. Dice Dios: No.
me voy a meter en el medio y no te voy a dejar ir a Egipto para que te lleven los asirios, porque yo determiné que tu cautividad es con los asirios. Pero se opone Dios a que regrese en Egipto. Me voy a parar en el medio. Y le habla con ternura. Y le dice, ¿te acuerdas cuando yo te saqué? Que tú eras un niño, ¿cómo te enseñé a caminar? Te cargué, te quité el yugo. Y es interesante porque termina al final hablándole de la restauración que Dios va a recoger a Israel. Dice el 11, como ave acudirán velozmente de Egipto. En otras palabras, cuando llegue el momento de yo llamar a los que se fueron a Egipto, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. En otras palabras, aunque los voy a llevar cautivos, los voy a llamar después de allá y vendrán volando a la casa. Y habla de la restauración final de Israel. ¿Amén? ¿Están conmigo? Muy bien. Eso fue 800 años antes de Cristo. Bajemos 100 años al 700 más o menos y veremos a Isaías, que fue 100 años después de Oseas que profetizó, más o menos. Isaías capítulo 30. Estamos casi llegando al mensaje. ¿En serio? No hemos llegado todavía al mensaje. Ustedes saben que yo lo voy a estudiar, después lo llevo al mensaje. Todo eso para que entiendan el mensaje. ¿Ok? Isaías capítulo 30. Rapidito ahí. Rapidito. Ya saben que Isaías, o sea, fue 800 años antes de Cristo. Isaías 700. Están contando hacia Cristo, son 100 años menos, son 700. Fíjense, ya estamos hablando 700 años desde que se establecieron en Canaán, más o menos. Porque si los otros eran 600, ahora son 700 años, que todavía Dios sigue bregando con Egipto. Porque cada vez, como Dios lo amenazó que lo iba a llevar a Siria, entonces dijeron, no, para allá no, para Egipto. Dice Dios, no, yo me voy a impedir, tú vas para Siria, no para Egipto. Porque cada vez que tenemos un problema, donde mamita. ¿Recuerdan el mensaje de destetar? Se llama deshiptar. Deshiptar. Diga conmigo, deshiptar. Quitarte las mamas de Egipto. Escucha el versículo para que vengan conmigo rapidito aquí. Lo tienen. Capítulo del 1 al 7. Atención aquí. 700 años antes de Cristo y 700 años más o menos desde que entraron a Canaán. O 750, 740 si contamos desde que salieron de Egipto. ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado? Y dice, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y no poner su esperanza en la sombra de Egipto y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Miren ustedes aquí la rivalidad. Andan buscando consejo y no de mi boca. Andan buscando cobertura y no sombra mía, sino esperanza de sombra de Egipto. ¿Cuántos hay hoy buscando cobertura en Egipto? Los capitanes para que me lleven a Egipto. Y cobertura. Y Dios no es su cobertura. Dice el 3. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza. Andan buscando la fuerza del Faraón y no la mía. Y esa fuerza se le va a convertir en vergüenza. Y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. La fuerza en vergüenza y el amparo y la sombra en confusión, dice Dios. Cuando estén sus príncipes en Zoán, que es una parte de Egipto, y sus embajadores lleguen a Anes, que era un lugar de Egipto, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev, por la tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, es Egipto. Llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos a un pueblo que no le será de provecho. ¿Está hablando de qué? De Egipto. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces
que su fortaleza sería estarse quietos. En otra palabra, no moverse a buscar ayuda para Egipto, sino buscar reposo en mí y quietud, no haciendo nada, esperando que yo intervenga. 750 años después, más o menos, del Éxodo, todavía sigue siendo Egipto el rival. Y cuando Dios quiere, les anuncia un castigo que van para Asiria o que van para Babilonia más adelante, a Judá, dice, no, Egipto. Capítulo 31, 1 al 3, rapidito. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda! 31:1. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda! ¿Qué buscan en Egipto? Fuerza, protección, consejo. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová! Ahí está Egipto siempre como rival. La pregunta mía es, ¿por qué tanta insistencia en volver de donde Dios nos sacó? Dice el 3, y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender, dice, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador, o sea, Egipto, y caerá el ayudado, o sea, Israel, Judá, y todos ellos desfallecerán a una, dice Dios. En vano será la ayuda de Egipto. El rey, más adelante, no hay que leerlo, en el capítulo 36, le llama a Egipto el báculo, que al sostenerse se rompe y se dobla. Ya terminamos la introducción, ¿no? ¿Cierto? Ahora va a entrar el mensaje. Todo eso para que usted entienda. Ya van por toda la Biblia y han visto, escuchen, ya han visto, mire, en tiempo de Isaías, el tiempo de Isaías, y más adelante van a ver el problema. Con la 10 tribus era cuando Dios los quería mandar a Asiria. Querían ir a Egipto. Y cuando Dios quiso enviarlos a Babilonia, había un partido que decía, no, vamos a Egipto. Los que conocen la historia de Israel saben. El partido pro-egipcio y el partido pro-asiria. Cuando Jeremías predicaba, decía, sométanse al rey de Babilonia, porque van para allá. Y entonces otro decía, no, vamos a Egipto. Egipto nos va a ayudar. Aquí lo revela y también Jeremías. Ahora vamos al mensaje de hoy. Y digo así porque la enseñanza viene ahora. Esto que vamos a leer se llama el colmo de la rebelión. Vengan conmigo a Jeremías capítulo 42. Y párese ahí, que ahí venimos a la palabra. Ahora viene la enseñanza aquí grande. Jeremías 42. Y póngase los cinturones que vamos a volar. Busque 42. Jeremías 42. Después de Isaías está Jeremías. Ahí, fácil. Capítulo 42. Para que entiendan y no tener que leer mucho, escuchen. Jeremías profetizó aproximadamente 100 años después de Isaías. Por lo menos cuando Nabucodonosor invade, que fue en el 605, y cuando la primera vez y la última vez en el 586, cuando invade, son más o menos para 100, un poquito más de 100 años, quiere decir que ya son 800 más años después del Éxodo. Aproximadamente. Ya le dije 600 años, le dije 700 años, le dije 800 años. Es que es un mal eterno. Por eso es que estudié tanto la Biblia, para que ustedes vean que hay un problema con Egipto. Diga, hay un problema con Egipto.
Nuestros padres fueron enterrados por casarse con Egipto y todavía Dios los introduce y siguen con Egipto. Cada vez que Dios los quería disciplinar y los quería mandar a una cautividad, querían correr hacia Egipto. Escuchen ahora, para que entiendan a Jeremías. Jeremías duró varias décadas diciendo: sométanse al rey de Babilonia, Nabucodonosor, porque él vendrá y va a destruir esta ciudad y el templo y todo. Décadas duró amonestando a los reyes de Judá, y ahora no Israel, Judá, la parte sur. Ya las 10 tribus estaban en el mundo entero esparcidos, que todavía están esparcidos en el mundo entero. Ahora es Judá, el reino de David, del sur. Jerusalén como capital, la casa de David, Judá. Jeremías, y aquellos, las 10 tribus se fueron a la cautividad, ya se fueron a Siria. Dios dijo, no Egipto, es Siria. Pero todavía posiblemente algunos se fueron escondidos para allá. Ahora, el contexto es este. Jeremías profetizó todos esos años, sométase al rey de Babilonia, exhortó a los reyes con lágrimas. Todo lo que dijo se cumplió. Al final, Nabucodonosor invadió tres veces: 605, 597 y en el 586. La tercera vez destruyó Jerusalén, destruyó el templo y acabó con todo y se llevó cautivos a Raimundo y a todo el mundo. Solamente dejó un remanente, unos cuantos pobres en la tierra. Las tres veces que invadió se fue llevando 10,000, tantos, y al final se llevó a todo el mundo. Y se quedó la tierra desolada con un remanente, unos cuantos pobres. Dejó un capitán y uno de la casa de David llamado Ismael mató al capitán. Es un caos allí. Eso es el capítulo anterior. En el capítulo 42 pasa algo que yo quiero que ustedes vean el colmo. Aquí vamos el colmo de lo que es Egipto. Y vamos entonces a explicar las enseñanzas para nosotros. Versículo 1. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra. Acuérdense que ya todo el mundo se fue a Babilonia. La tierra está desierta. Solamente se quedó un remanente, unos cuantos pobres, hay unos cuantos miles, no sé. Se quedan en la tierra. Entonces, ellos son los que vienen a Jeremías a hablar. Dice aquí. Y vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, hijo Anán, hijo de Caria, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti. Y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este remanente. El resto ahí es remanente. La Biblia de las Américas traduce remanente y más adelante esta misma versión le llama remanente. En otras palabras, acepta nuestro ruego. En otras palabras, casi excúsanos, Jeremías, no te escuchamos. Por favor, ruega a Dios por nosotros y por el remanente. Voy a leer otra vez. Dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti. Ruega por nosotros a Jehová, tu Dios, por todo este resto, o sea, eso es remanente. Pues de muchos hemos quedado, unos pocos. Como ven tus ojos, de muchos hemos quedado muy pocos. Escuchen, ellos vienen al profeta. Después, Jeremías debieron de levantarlo así y decir, gloria a Dios, el profeta más verdadero de todos los profetas, todo lo que dijo se ha cumplido. Le contradecimos hasta lo último, pero toda palabra se cumplió. ¡Wow! Y este hombre se mantuvo firme y así sucedió. Era para hacerle así a Jeremías. ¡Wow! ¡Qué hombre de Dios! ¡Qué palabra! ¡Qué cumplimiento! Porque todo lo que dijo se cumplió. Estuvo en calabozo. Tuvo en cisternas y diciendo la palabra de Dios. Ahora dice, fíjate que éramos muchos y quedamos muy pocos. Escuchen, ¿saben ustedes por qué me llama la atención a mí? Escuchen lo primero que voy a decir. Y aquí es lo que más me llega al corazón. Aquí se trata de gente
que era el remanente. Significa lo que el viento no se llevó. Que cuando llegué aquí, que tengo desde ayer, Dios mío, ¿cuál es la aplicación espiritual de esto? Voy a predicar sin aplicación. Cuando llegué aquí me dijo, tú estás predicando para todo el mundo, pero más para la Merced de la Esperanza. Le voy a hablar a remanente, a lo que el viento no se llevó. Y hablo al remanente de España, lo que el viento no se llevó. Y al remanente de Argentina, lo que el viento no se llevó. Y de Ecuador, y de Chile, y de los demás países, donde lo que el viento no se llevó. Que fueron aquellos que fueron librados de la cautividad y de la vergüenza, y que Dios los dejó plantados en la tierra prometida y deseada. Y los libró del castigo y de la vergüenza. Por eso me llama la atención esto. No se trata de los bandidos de película muda mexicana que contradijeron al profeta y se fueron. Y fueron cautivos. Está hablando de aquellos que Dios tuvo misericordia y los libró del cautiverio y los dejó plantados en la tierra prometida. Ese es el grupo que va donde Jeremías. Y le dice, ruega a Dios por nosotros, que somos los poquitos que quedamos. Presenta tu ruego delante del Señor. Dice el 3. Para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Yo quiero que tú, queremos que tú ruegues a Dios para que nos muestre el camino que hemos de seguir. Ya que nuestro pueblo no siguió a Dios, y mira dónde llegaron. Y a nosotros Dios nos ha librado y estamos aquí, somos pocos. Queremos obedecer a Dios, ahora a Dios por nosotros. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová, vuestro Dios, como habéis dicho. Y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré. No os reservaré palabra, como hace un profeta verdadero. Dice el 5. Y ellos dijeron a Jeremías, escuchen, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviara a nosotros. Wow. Juraron por la verdad y la lealtad. Son palabras mayores. Dios me reveló el corazón de esta gente y el corazón del remanente. Son la gente que consulta a Dios, le gusta que Dios le hable, jura que van a obedecer, y cuando llega el momento toman el otro camino. Menosprecian la palabra de Jehová. Pero quieren sentirse bien. Tengo palabra de Jehová. Tengo instrucción de Dios. Soy bienaventurado porque tengo revelación del reino de Dios. Pero cuando llega el momento de obedecer, es una mentira. Tú no tienes que estar entre estos. Pero Dios te habla a ti y a mí. Ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad. Eso es tremendo esto. Ponen el nombre de Dios como testigo. Cuando Pablo decía, pongo a Dios como testigo que esto es verdad. Ay, mis hermanos, eso era verdad. Porque está poniendo a Dios como testigo. Y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviaría a nosotros. Sea bueno o sea malo. Otra palabra, sea agradable para nosotros o sea desagradable. Lo que Dios diga, eso vamos a hacer. Sea bueno, sea malo. A la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. Para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Porque al final de cuentas la intención es que nos vaya bien. No que a Dios le vaya bien, sino que a mí me vaya bien. Hay quienes consultan a Jehová por temor al castigo y por amor a la recompensa, que es lo que se predica hoy. Cuidar que hay peligro, el castigo, pero toda la recompensa, y no para agradar a Dios.
Pero ellos dijeron, sea agradable o sea desagradable, como quiera vamos a obedecer. Aconteció al cabo de 10 días, vino palabra de Jehová a Jeremías. Wow, 10 días orando Jeremías. ¿Cuántos saben que Dios habla? A los profetas verdaderos, Dios les habla. Duró 10 días. Y fíjense, 10 días. ¿Saben ustedes el número 10 lo que significa? ¿Qué significa el 10? Lo que llega a los límites ya. Me han provocado ya 10 veces. Me ha cambiado el salario 10 veces. Dice Daniel, pruébame por 10 días. Dios, en el día 10, responde Dios. Dios sabía lo que había. Pero Dios es bueno y responde. Porque Jesús dijo, no soy yo que me levantaré contra esta generación y día del juicio. Es Moisés y los profetas. Y la palabra que yo he hablado, ella os juzgarán el día del juicio. Seremos juzgados por la palabra. No se oyen al amén. Espero que por temor reverente a Dios. Dice el 7, aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías y llamó al líder, a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, todo el mundo, y les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, y os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Acuérdense que arrepentido no significa que Dios se cambió de idea, sino que se entristeció, le dio pesar en su corazón. Me pesa, me duele haber hecho lo que hice. Porque Dios como padre, cuando castiga, a él le duele más. Todo aquel que es padre aquí y que amó a sus hijos sabe que cuando usted tenga que disciplinarlos, usted le dolía más que a ellos. Así es Dios, el Padre. Por eso que no importa, yo prefiero exhortación fuerte de Dios y hasta juicio, y no indiferencia de Dios. Eso que David pidió, yo prefiero que en tus manos que sea juicio. Tú no me castigas para destruirme y avergonzarme, sino para corregirme, para ser un mejor hijo que honre a su padre. Ese es nuestro Dios. Y sigue diciendo, escuchen ahora. Entonces el consejo es, si ustedes se quedan aquí, los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Porque a mí me pesa que tuve que enviar el resto para allá, la mayoría para allá. Y de ustedes tuve misericordia, los dejé acá. Si se quedan aquí, porque por algo los dejé aquí, no me los llevé allá. Dice, no temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque dice, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Acuérdense que Dios los entregó en la mano del rey de Babilonia. Está diciendo, tranquilos. Y él se fue y lo dejaron ustedes aquí tranquilos. Aquí yo voy a cuidar por ustedes. Dice el 12, y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra, o sea, a los que se fueron. Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra donde, en de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, allá, ¿qué cosa? Moraremos. ¿Qué significa Egipto? Allí no hay guerra. No hay hambre, no hay conflictos. Miren ustedes, hermanos, ¿qué significa Egipto? Complacencia, tranquilidad, seguridad. Egypt Dream. El sueño de Egipto. No hay guerra, hay abundancia, no hay hambre. Nos libramos de todos estos conflictos y pesares. ¿Ven ustedes lo que significa Egipto? ¿Lo están entendiendo, hermanos? ¿Están entendiendo?
donde yo me siento complacido, seguro, feliz. Pero no, es sombra que no es de Dios, es protección que no es de Dios, es fuerza que no es de Dios, es auxilio que no es de Dios, es voluntad que no es de Dios. Pero me agrada, me complace, me siento bien. ¿Dónde estamos? El 14. Diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora, por eso, oíd palabra de Jehová, remanente de Judá. ¿Cómo llama? Remanente. ¡Wow! ¿Saben lo que es un remanente? Un remanente es cuando lo que queda después de una destrucción. Eso es remanente. La palabra remanente significa lo que queda después de una destrucción. Por ejemplo, Noé y su familia son el remanente del diluvio. Lo que la destrucción no destruyó. La iglesia será el remanente de este mundo. Cuando Dios destruya todo, la iglesia va a perseverar. Va a ser guardada. Pero ahora, digo porque me llama la atención. Porque aquí me está hablando al resto de la iglesia que Dios ha castigado y ha disciplinado. Está hablando a aquellos de quienes Dios ha tenido misericordia, que puede muy bien representarnos a nosotros. Seguimos. Escuchen el 15. Ahora, por eso, y levanta la voz el profeta, oíste la palabra de Jehová remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entraréis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá y allí moriréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto para morar allí morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape de delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entréis en Egipto y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Es como volver a Egipto y no volver más a ver la tierra. Aquellos por lo menos que están en la cautividad van a venir, pero ustedes no volverán a la tierra. Otra palabra, peor va a ser castigo. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. No vayáis a Egipto. ¿Qué dijo Dios? Sabed ciertamente que os aviso hoy. ¿Por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios diciendo, ora por nosotros a Jehová nuestro Dios y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Y os lo he declarado hoy. Y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues sabed de cierto que a espada y de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Escuchen lo que sigue. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras de Jehová Dios, dice Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, son los líderes, y Juanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí. Esto es una burla, hermanos. Si Jeremías era profeta falso y era mentiroso, ¿por qué fueron a consultar? Esa es la pregunta mía. Si Jeremías hubiera dicho, váyanse a Egipto, este sí es un profeta de Dios. Pero cuando el corazón está endurecido, extraviado,
siempre quiere escuchar lo que le agrada, que es Egipto. Lo que me agrada es Egipto. Lo que agrada a Dios es el camino del Señor. Escuchen ahora, ahora acusaron al pobre Baruch. Sino que Baruch, el secretario de Jeremías, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, o sea, de los de Babilonia, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció, pues Juanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en la tierra de Judá, sino que tomó Juanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá, a hombres y a mujeres, niños y a las hijas del rey y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Aicán, hijo de Safán, y al profeta Jeremías y a Baruch, hijo de Nerías. A Jeremías todo el mundo se lo llevaron a Egipto. Y entraron en tierra de Egipto. Se llevaron cautivo a Jeremías para que siguiese profetizándoles. La pregunta es, ¿para qué se lo llevaron? Si él profetiza cosas que no son de Dios, ¿por qué se lo llevan? Y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes, que es un lugar. Párese un ratito. ¿Ustedes pueden pesar el corazón de este remanente? ¿No se parece mucho a nosotros que queremos la palabra y nos sentamos y nos deleitamos, escuchamos el cassette 20,000 veces? Nos sentimos muy bien, palabra de Dios. Pero cuando la palabra hay que obedecer, hacemos otra cosa. Pues se llevaron a Jeremías. Y para mí esto es un sarcasmo, una ironía, una sátira, yo no sé cómo llamar a esto, una burla. O sea, si este hombre es falso, ¿para qué llevárselo? Déjelo tranquilo allí. Pero se lo llevan para que nos siga hablando, hasta que nos diga lo que queremos oír. ¿Dónde estoy? Dice el 8, y vino palabra de Jehová Jeremías en Tafnes diciendo, toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el ladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a la vista de los hombres de Judá. Y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono, dice, y pondré su trono sobre estas piedras que se, dice, que le he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto. Y los que a muerte a muerte. Y los que a cautiverio. Y a los que espada a espada. Y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Y los quemará y a ellos los llevará cautivos. Limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa. Y saldrá de allá en paz. Además quebrantará las estatuas de Bexemes que está en la tierra de Egipto y los templos de los egipcios y los dioses de Egipto quemar a fuego. Fíjense, se fueron a Egipto y Dios mandó a Nabucodonosor años después y arrasó con Egipto. Y allá los alcanzó la muerte. Y nunca más regresaron a la tierra. Ahora, el capítulo que sigue es una tragedia. Porque es una rebelión abierta. Voy a leer rapidito así solamente para que vean. Palabra que vino a Jeremías 44. ¿Estoy correcto? Ok. Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Fatnes, en Memphis y en la tierra de Patros, diciendo, son lugares en Egipto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén. Y sobre todas las ciudades de Judá. He aquí que ellas están el día de hoy asoladas. No hay quien more en ellas. A causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme. Yendo a ofrecer incienso. Honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido. Ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas. Desde temprano y sin cesar.
para deciros: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos? ¿Contra quién es el mal? ¿Por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno? En otras palabras, ¿ustedes no vieron ya lo que sucedió? Dios, ¿qué es esto? Por eso le llamo a esto el colmo de la rebelión, porque vieron que todo lo que dijo Jeremías se cumplió. Vieron a la ciudad desolada, el templo destruido, las mujeres violadas, los ancianos irrespetados. Vieron que se llevaron a todo el mundo, y Dios les da una oportunidad, y todavía se quieren volver a Egipto y se rebelan contra Dios. Es el colmo del colmo, y lo hace remanente. ¿Quiénes son los fieles? ¿Con quiénes cuenta Dios? Y dice el versículo 8: haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis y seáis como, y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. ¿Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres? ¡Ay, cómo se olvidan! ¿Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres y de vuestras maldades, y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor. ¿Cuál es el pecado? No haberse humillado, no haber sentido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros, delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a toda Judá, y tomaré el resto de Judá, o sea, remanente, que volvieron sus rostros para ir a la tierra de Egipto, para morar allí. Y en la tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán a espada, y serán consumidos de hambre, espada y de hambre, y de hambre morirán, desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de esa execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Pues castigaré a los que moran en la tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. Y de remanente, o del resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape, nadie se escapa, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Ahora que estaban en Egipto, querían regresar. Y dice Dios: no, solamente algunos van a regresar. Tuvo misericordia por uno de algunos, porque Dios siempre tiene misericordia de algunos. Entonces todos, escuchen ahora, entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, oye lo que dijeron las mujeres: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. La rebelión abierta, porque la rebelión se guarda por un tiempo, pero después sale del corazón. A veces comienza con actitudes, y después se manifiesta. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, no de la tuya, de la nuestra, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno cuando le servíamos a la reina de los cielos y a los dioses. Ellos nos protegieron. Sin embargo, Dios no nos ha protegido. Nos iba bien.
Más desde los, dice aquí, más desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramar libaciones, nos falta todo. Y a espada y a hambre somos, dice, y de hambre y somos consumidos. El 19. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? En otras palabras, estábamos bajo autoridad. Cuando la cabeza de la casa está torcida, el resto también estará torcido. Que Dios guarde a los maridos. Le dice el 20. Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres, a las mujeres, a todo el pueblo que le había respondido esto diciendo: no se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que le ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres y vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra. Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto, en maldición, hasta quedar sin morador como hasta hoy. Y sigue Dios exhortando al pueblo fuertemente. Ahora, dame tu atención, mi hermano, acá. Yo llamo a esto el colmo de la rebelión. Ya por toda la Biblia anduve yo mirando que Egipto es el rival de Dios. Y ya Dios nos dijo espiritualmente lo que significa Egipto. Es el mundo, es el yo, en la complacencia de nuestros deleites, nuestros apetitos, que se oponen al mensaje de la cruz, que es negarnos a nosotros mismos para vivir para Dios. Me llama la atención, número dos, que aquí está hablando al remanente de Judá. Aquellos de quienes Dios tuvo misericordia y que Dios los libró de la cautividad. Y al final de cuentas, cuando se sintieron intimidados y asustados, vieron a Egipto como el lugar donde no hay guerra, donde hay abundancia y todo está bien. Pero ya al final, esa rebelión que estaba guardada, ¿cómo salió a él? Y yo, no te vamos a escuchar a ti, nos vamos a escuchar nosotros. Porque seguimos a Jehová y nos fue mal. Cuando seguimos a los dioses y a la diosa de los cielos, ella nos dio y hubo de todo. Escúchame, iglesia. Lo primero que te quiero decir es que Dios no saca a nadie de Egipto dos veces. Fíjate que estos nos regresaron. Dios no saca a nadie de Egipto dos veces. Por eso dice: no vuelvas a Egipto, porque solamente hay una redención. No hay dos. Solamente un camino, Cristo, no hay dos. Solamente una redención en su sangre, no hay dos. Dios es severo con aquellos a quienes les da muchas oportunidades. Disfruta la gracia mientras la tengas. Esfuérzate en ella, depende de ella. Y como decíamos en el mensaje del Día de Acción de Gracias, siéntete deudor y humillado, administra la gracia delante de Dios, siempre evaluándola y siempre respondiendo a ese llamado de misericordia. Porque cuando se menosprecia la palabra, como le pasó a Israel, que eso es lo que Pablo dice a los gentiles en los capítulos 9 al 11 de Romanos. Dice: si Dios no perdonó a las ramas naturales, ustedes que fueron injertados, ¿creen que si se vuelven como Israel va a pasar lo mismo? Dios va a ser más severo con ustedes.
Le está hablando a la iglesia. Mis hermanos, Dios está comprometido solo con Cristo y con su palabra. Y tiene pacto con aquellos que le creen y aquellos que le obedecen. La razón por la cual Dios no quiere que tú vuelvas a Egipto es porque de allí te sacó y no te va a sacar una segunda vez. No hay dos redenciones, hay una sola. Recuerda que el mensaje del domingo pasado, que Dios pasó por alto, que Dios pasó y se metió en el medio del ángel para que el castigo no llegara a su pueblo. Eso es redención. Número dos, regresar a Egipto representa volver a la esclavitud, al pecado y a la muerte. ¿Qué representa volver a Egipto? A la esclavitud, al pecado y a la muerte. Eso es lo que vimos acá. Es volver a Egipto, es rebelión abierta contra Dios. Que te dijo, no vuelva más por ese camino. Número tres, volver a Egipto es no estimar ni valorar de dónde Dios te sacó. La palabra dice que el perro vuelve al vómito y la puerca a su sieno, a su lodo. Pero tú ni eres perro ni eres puerco. Tú eres un nacido por la gracia de Dios y lavado con la sangre de Cristo. Tú eres una oveja, no un perro. Eres un cordero, una ovejita. No eres un cerdo. Volver a Egipto es volver al cieno, volver al lodo. Ahora piensa bien. Aplica a tu vida lo que es Egipto. Puedes representar el mundo, el pecado, la carne, la complacencia, tomar tu propio camino. Ahora le está hablando a remanente, tomar tu propio camino, donde sientes seguridad, donde sientes refugio, donde te libras de la prueba y del problema y anda corriendo a buscar escape y no el de Dios, protección y no de Dios, fortaleza y no de Dios, consejo y no de Dios. Todo lo que ocupa el lugar de Dios es Egipto. Volver a Egipto. Ese es el pecado que habla el apóstol Pablo. Vamos a leerlo. Venga conmigo a Hebreos capítulo 6. Estamos en la parte final. Estamos recapitulando. Hebreos capítulo 6. Aquí habla los réprobos. Dios me trajo este versículo mientras yo exponía el mensaje. Es un versículo muy difícil de entender. Algunos tropiezan en él. A ver cómo Dios nos ayuda. ¿Lo tienen? Hebreos capítulo 6. Yo estudié con ustedes el libro de Hebreos y saben el contexto. El apóstol que escribió le está hablando a los hebreos, le está haciendo una tipología que el camino del evangelio es mejor. Jesús es mejor mediador, mejor pacto, mejores promesas, mejor resurrección, mejor sumo sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ustedes saben. Escuchen ahora. Comencemos con el 1 para que entendamos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento en obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina, de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron y se volvieron a Egipto aplicando rebelde contra Dios y contra su palabra,
recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Es imposible que aquellos que recayeron, y no está hablando aquí, no está hablando aquí de volver a Egipto por debilidad. Aquí está hablando de volver a Egipto por rebelión. Dios soporta la debilidad. Ya les dije, siempre les digo que a Dios no le importa la debilidad. Si alguien vuelve a Egipto, vuelve al mundo, al pecado, por debilidad, tranquilo, Dios te saca. Aquí está hablando de volver a Egipto, el contexto de volver a Egipto por rebelión. Porque cuando Israel en el desierto quería volver a Egipto, era resistiendo la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Aquí no está hablando de volver a Egipto por debilidad, porque aún Jesús fue enviado a Egipto y Abraham fue a Egipto. Israel con toda su familia fue a Egipto y otros fueron a buscar refugio en Egipto, pero no por rebelión. Aquí está hablando de un estado de rebelión y de menosprecio a la palabra persistente de Dios y dejar el camino de Dios, el camino de la verdad, el camino del consejo, el camino de la exhortación para hacer nuestra voluntad y buscar refugio y ayuda y entretenimiento y oír lo que nos gusta oír. Esto es lo que llaman los réprobos. Esto no es aplicable a todo el cuerpo de Cristo. Escuchen lo que digo una cosa. Estos en realidad son los réprobos. Aquellos que han alcanzado mucha misericordia y han abusado de ella. Y Dios se reserva siempre como soberano, hacer una excepción a toda regla para dar una enseñanza. Para mí, estos participaron de todo, pero para mí, estos no habían nacido de nuevo. Era todo una apariencia. Como aquellos que dijeron: Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos de todo. De cierto os digo que no os conozco. Está hablando de acuerdo a lo que se ve, pero Dios conoce a sus corazones. Hay personas que participan de todo y parece que son, pero no son. Tienen apariencia que son. Participaron aparentemente de la fe, lloraron en el altar, se bautizaron, aparentemente tuvieron dones, realizaron ministerio y se ve todo muy bien. Pero al final de cuentas no eran. Por sus frutos les conoceréis o les conoceréis, dice el Señor. Por sus frutos les conoceréis. O a esa persona le vas a conocer. Es en plural o singular. El fruto, el final, dice. Eso se llama menospreciar la gracia de Dios. Y a ese peligro estamos todos expuestos. Cuando Dios habla mucho, Dios demanda mucho. Oye el amanecer de la esperanza. Cuando Dios habla mucho, no va a pasar por alto tu ignorancia. Dios da gracia a los humildes. Y los humildes son los que se humillan y siempre están pidiendo perdón. Y siempre están diciendo Señor. Y siempre quieren agradarle. Tienen una actitud distinta. Aunque son débiles, aunque caen, pero tienen una actitud distinta. No rejuegan por detrás. Tiene una apariencia y por detrás otra cosa. No. Lo que son, son. Y aplican la palabra. Tienen una actitud diferente hacia la gracia de Dios. Volver a Egipto es el pecado de tener por inmunda la sangre de Cristo y no valorar la redención y la Pascua, donde Dios pasó por alto nuestros pecados pasados y nos sacó de Egipto. Volver a Egipto es ignorar que nos pastoreó por el desierto, que venció a los cananeos, que nos plantó en la tierra de su elección y que nos dio heredad con él. Es ignorar todo el camino.
por el cual nos pasó Jehová para traernos aquí. ¿Cómo puedo yo darle espalda e ignorar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, iglesia? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos ignorar, subestimar todo el esfuerzo de Dios, todo el esfuerzo de la gracia, todo el esfuerzo de la misericordia? Y aún nos libra de la cautividad y nos hace un remanente. Y todavía lo traicionamos y nos queremos ir a Egipto. Acuérdense que este mensaje comenzó diciendo: nuestros padres en sus corazones se volvieron a Egipto. Egipto siempre ha sido el rival de Dios. Pero yo hoy le digo a Egipto: tú no tienes ni parte ni suerte en este negocio. Yo tomo el camino de Josué. Yo tomo el camino de Caleb. Yo tomo el camino de José. Cruzo el desierto y llego a donde Dios quiere que yo llegue. Nunca voy a subestimar. El que sale de Egipto con convicción siempre menospreciará a Egipto. Dios quiere gente convencida, hermanos. Dios quiere gente convencida. Dios no quiere fans. Dios quiere discípulos. La iglesia está llena de fans, seguidores, fanáticos. Pero Jesús dice: discípulos que me sigan, tomen su cruz diariamente y me sigan. Miren, hermanos, Hebreos capítulo 9 está cerquita ahí. Dice, hablando de Jesús, que Jesús fue ofrecido una sola vez. Dice aquí, el 24, porque no entró Jesús en el santuario hecho de mano, 9:24, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Cuántas veces fue ofrecido Jesús? Escuchen la aplicación. Y de la, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No hay oportunidad después de la muerte, como dicen algunos. Así como Cristo murió una vez y resucitó, hay una sola oportunidad, y es ahora, right now, in this war. No allá. Y miren lo que dice el 28 más claro. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo murió una sola vez y le está establecido a los hombres morir una vez y después del juicio. Otra palabra, hay una sola redención, no hay dos. Si el Señor te redimió, te sacó de Egipto, no vayas allá otra vez. Eso se aplica al aspecto de la salvación y se aplica también al aspecto de la santificación. Hay un pasaje que no lo voy a buscar por causa de tiempo, pero en Jeremías 16, 14 y 15, Dios, hablando de la restauración final, del regreso de la cautividad, dice: porque no se dirá más, no se dirá más
Dice, no se dirá más cuando Dios sacó a Israel de Egipto, sino cuando Dios sacó a Israel de la tierra del norte. En otras palabras, de Babilonia. Fíjense que cuando Dios los llevó a Babilonia, los trajo. Pero cuando fueron a Egipto, no los trajo. Cuando los envió a Babilonia, los trajo. Porque cautividad. Acuérdense que Dios nos enseñó la diferencia entre desierto y cautividad. Desierto es cuando Dios te lleva a solas con Él para enseñarte algo, como dijo a través del profeta Oseas: te llevaré al desierto y te voy a hablar al corazón. El desierto es cuando tú no has aprendido algo y Dios te lleva para que tú lo aprendas. El cautiverio es un castigo por no haber escuchado a Dios, y te manda donde los enemigos para que ellos te enseñen lo que tú no quisiste aprender a través de sus siervos los profetas. Pero del cautiverio Dios te saca y te trae de nuevo a la tierra, pero de Egipto no te vuelve a sacar. ¿Entiendes la diferencia? Dios trata con los que le siguen y castiga a los que ama. Pero los que se rebelan obstinadamente y dicen: voy para Egipto en contra, ya no vamos a escucharte a ti, sino a nosotros mismos. Ay, 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 ay. Estos son los réprobos. ¿Usted entendió? Este es el colmo de la rebelión. ¿Sabe por qué digo colmo de rebelión? Porque este es el remanente de quien Dios tuvo misericordia y no les aplicó el castigo, no los envió a Babilonia. En cambio, se fueron a Egipto. Hay una advertencia para ti, Amanecer de la Esperanza. Perdóname, aunque muchas palabras pueden sonar fuertes, son palabras de verdad y de rescate para tu vida. Si hoy se escucha la palabra de Dios en medio de ti, es porque Dios te ama. Dios te está advirtiendo del peligro. Yo quiero decirte que Jehová me es testigo de que me resistí a predicar esta palabra. Y no miento. Me resistí. No entiendo que, por qué voy a predicar eso. Fue aquí que lo entendí. Una advertencia remanente a aquellos que Dios no lo envió a la cautividad. Y nosotros estamos viviendo un momento profético. Aquí hubo personas, y Dios nos juzgó a todos por ellos, que menospreciaron la palabra de Dios. Que mientras Dios hablaba, ¿cómo hablaba Dios? ¿En qué tono hablaba Dios? Daban la cabeza. Y se pensaba que ellos estaban recibiendo ahora todo lo contrario. Era una burla a Dios. Pero no solamente ellos. Ellos fueron simplemente representantes de esas personas. Por eso nos humillamos todos. Cuidado, dice Dios otra vez. Cuidado, dice Dios otra vez. Oye la voz de Dios hoy que te dice: cuidado. Otra vez. Dios me ha mostrado cosas terribles en estos días que he estado con Él. Mato, fíjate, hay cosas que no se pueden decir públicamente. Pero Dios me dijo a mí: hay personas que como María murmuraron. Una sola vez lo hicieron, una sola vez. No son murmuradores, una sola vez murmuraron. Se le salió una palabra de descontento. Dice Dios: esa vez como a Moisés, no se lo tomaré en cuenta. ¡Pam! Lo saco del campamento. Y para siempre. Y yo dije: ay, Señor. Porque Moisés era un hombre que mismo Dios dio testimonio. Fue fiel en la casa de Dios. Cuando María se rebeló contra él, la sacó del campamento. Se puso severo. No, no hablen así de mi siervo Moisés. Y lo defendió. Pero el día que Moisés perdió la cabeza y se dejó enojar por el pueblo, él no sabía que Dios estaba mirando para tomando nota ese día. Usted no sabe el día que Dios está tomando nota. Yo digo: Señor, ten misericordia de mí. Pues yo no sé el día. A Dios no le importa que tú hayas sido fiel 40 años, 50 años. Un día no te lo tome en cuenta. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe, que conoce el corazón. ¿Sabes lo que yo aprendo? Que tengo que ser un hombre temeroso de Dios full time. Amén. Todo.
todo el tiempo. Cuidar mi boca, cuidar mis reacciones, cuidar mis actitudes, cuidar mis motivaciones, todo el tiempo. Y si se me va la boca, porque la lengua es más rápida que la mente, porque ustedes saben que es abre un mundo de pasiones y enciende la rueda de la creación, por algo es. Cuando la lengua habla más rápido que la mente, salga a correr. Ay, Señor, perdóname. Me humillo, habló antes. Me arrepiento de lo que dijo. Revoco esa palabra. Una actitud. Porque Israel dijo, ojalá muriéramos en el desierto. Y después salieron llorando y salieron a conquistar la tierra. Y Moisés dijo, no vaya, que Jehová no está con ustedes. Llegaron, murieron muchos del pueblo. Llegaron avergonzados. Quieren pelear con la realidad después que no creyeron. El dicho en la historia de España: lloráis como cobardes lo que no pudieron defender como valientes. O sea, hay una advertencia. El Espíritu dice, insisto, antes de terminar, hay una advertencia de parte de Dios, profética. Cuídate, cuida la heredad que te ha tocado. Cuídate de Egipto. Cuida tu corazón. Guarda que tu corazón esté en Dios y no en Egipto. Cuida tu corazón, que no llegue a rebelión contra Dios. Y Dios sabe por qué lo está diciendo en ese tiempo. ¿Cuándo vino la palabra de Dios? Después de 10 días. Con nosotros vino después de 10 años. El cumplimiento de la palabra. Y después del 9 para acá, cuídese. Cuídese. Estoy hablando de este pueblo, de nosotros acá. Cuídese. Porque viene un tiempo, donde nosotros iremos a un cautiverio. Cuando estos edificios sean destruidos, entramos en una cautividad. Entienda la cautividad. Es espiritual. No hay tiempo para explicar, pero los que tienen años saben lo que significó por 8 años construir este cascarón de edificio. Y digo así porque no tiene ninguna apariencia. Pero los construimos 4 años, mujeres y niños, con palas, con picos y con baldes sacando tierra. Y fue una enseñanza grande para nosotros. No lloraremos los edificios, porque viene un tiempo de gloria superior. El asunto es si estamos listos para administrar lo que viene. Si administramos el desierto y no aprendimos, ¿quieren ustedes que vamos a administrar bien la gloria y vamos a aprender? Pero Dios es bueno y sigue hablando. Amén. Créanme que yo no entiendo todo lo que estoy diciendo, pero lo creo. Amén. Porque lo estoy mirando. Y estoy mirando a Dios forzándome a decir lo que yo no quiero decir. Y Él me está escuchando, que me juzgará. El Señor, porque esto dice, estás hablando proféticamente, ve, dilo, y el tiempo va a decir. Hay hermanos que me dicen, pastor, ¿se acuerda aquel tiempo el sermón? Y ahí es donde me acuerdo, ay, se cumplió. Este púlpito es profético, y lo que usted menos piense, palabra profética de Dios. No le estoy aquí creando un ambiente de no. Lo hemos visto por muchos años. Tome en serio este tiempo antes. Porque estamos bregando con los planos todavía. Tenemos como 5 años bregando con los planos. Ay, si usted supiera lo que ha pasado. Dice, hermano. Sí, les cuento. Yo lo mirando y Dios mío, tanto. Tú eres verdad entre nosotros, Dios mío. ¿Qué es esto, Padre? Pero no le puedo decir todavía. Cuando todo esté, yo me voy a hacer un recuento un día para que vean que no estoy hablando aquí por hablar. Solamente les digo.
como Jesús dijo, ya que no crean mis palabras, crean a las obras. Crean que Dios está hablando. A ustedes o a nosotros, en el contexto de la maestría de la esperanza, Dios nos habla que somos un remanente. Pero también hay un remanente de Dios, desde España hasta Argentina y en el mundo entero. Es para ellos también el mensaje. Pero Dios lo está predicando ahora en el contexto de nosotros también. Cierra tus ojos y abre tu corazón. Padre, gracias. Muchísimas gracias. Todavía se oye tu palabra. Hay un pueblo que quiere tener a Jeremías. Quiere tener la palabra, pero no la obedece. Quiere tener la palabra, pero se rebela. Yo no entiendo para qué querer la palabra si al final de cuentas no la quiero. ¿Por qué quiero tenerla? ¿Acaso me siento seguro teniéndola? ¿O acaso quiero rebelarme y estrujarle en la cara a Dios que no te voy a obedecer, que no me va bien contigo, que prefiero a Egipto? Perdónanos, Señor. Perdónanos. Porque en realidad, aunque yo no lo sé decir, yo veo el mismo espíritu en nosotros hoy, el mismo espíritu. Israel cayó con el mismo espíritu y nosotros también como iglesia, el mismo espíritu. Nos sentamos a escuchar la palabra, pero la palabra es como el cántico de un trovador, como dijo el profeta, algo muy bonito que escuchamos. Cuando llega el momento de pagar el precio, el momento de renunciar, preferimos a Egipto. Perdónanos, Dios. No nos tomes en cuenta nuestra dureza de corazón, nuestras rebeliones. Y permite que haya arrepentimiento genuino y sincero. Que escudriñemos nuestros caminos y nos volvamos a ti de corazón en esta hora. Por amor a tu nombre, Señor. Ten piedad, oh Dios. Es para, como dijiste una vez, llorar. Es para, Señor, rasgar el vestido. Es para, Señor, que los gritos oigan al cielo por el remanente. Como oraba Esdras y Nehemías. Así hay que llorar por el remanente. Como lloró Daniel cuando llegó el momento de terminar con la cautividad. Hay que llorar, hay que gemir, hay que clamar. Guarda el corazón nuestro de esa actitud. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a aborrecer a Egipto. Ya no es nuestra patria, no es nuestro lugar. De si ya fuimos redimidos, ya salimos. Amamos la guianza, amamos la redención, amamos la gracia. Estimamos el camino largo por el cual tú nos has traído todos estos años. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, que entendamos, Señor. Por favor, que nadie tenga el corazón duro. Habla, Dios, despiértanos, Dios. Por favor, Dios, guarda esta palabra en nuestros corazones. Danos un corazón conforme al tuyo, Señor. Ayúdanos a sentirnos siempre deudores a la gracia, a valorarla y estimarla, y tener siempre ese corazón humilde y sincero que se doblega frente a ti, que acepta la exhortación y que te prefiere a ti antes que el deseo del corazón o el deseo de la mundanalidad. Ten misericordia de nosotros, oh Dios, y del resto de tu cuerpo en todas las naciones. Yo oro por ti, mi hermano. Mi oración es que Dios te guarde, Dios te preserve. Dios preserve tu corazón. Que nunca tu corazón se rebele contra Dios y contra la palabra. Que tú siempre prefieras el camino de Dios, el desierto de Dios, la Canaán de Dios, el propósito de Dios, que lo que Egipto te puede ofrecer. Tú eres de Dios. Y el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.